captures you. Will you love me like I love you? Amorcitos, lo que ven detrás es nuestra querida camioneta que la semana que viene vamos a entregar y estamos súper tristes. Y yo sé que ustedes van a decir que somos los más locos de todo YouTube, pero es que estamos despidiéndonos de ella. Nosotros la trajimos para acá, ¿se acuerdan? La primera vez, la primera vez que tomamos la foto para darle la noticia a ustedes fue aquí en este parque. Se portó súper bien con nosotros y no nos hizo nada malo, solamente es que queríamos algo más grande. Y entonces me siento así como que, pobrecita, o sea, ella va a pensar que hizo algo mal. Pero no, fue súper bueno, de verdad. Se las recomendamos, ¿verdad? Hello, yo sabía que tenía que bloguear hoy porque estamos saliendo a buscar la camioneta. ¿Qué opinan? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y entonces ahorita estamos en el otro coche haciendo como que el cambio de todas las cosas. O sea, hay cosas ahí, entonces se van a dejar en este coche y luego vamos a buscar la camioneta. Entonces, nada, quería avisarles que ya vamos por el nuevo coche y ustedes otra vez van a venir con nosotros. Amorcitos, lo que conseguí. Fecha en la que fuimos a buscar. Tenemos coche nuevo. Qué bonito. Miren qué grande. Qué linda. Ahora llego y les cuento absolutamente todo y se los muestro más a detalle. ¡Ah! Volvimos para aquí. Bueno, amorcitos, estamos ya llegando a ponerle gasolina. Porque es un dato técnico, de verdad. Sí, porque los coches aquí te los dan 50 kilómetros máximo. Eso es mucho. Eso es como demasiado. ¿Qué? Nada, que le echan menos de 5 euros de gasolina, que es una cosa tiquita. Sí, como que ching y ya. Bueno, no sé, lo cierto es que tenemos muy poquita gasolina y tenemos que ponerle repostar, como dicen aquí. Y nada, amorcitos, estamos súper nuevos con todo. O sea, bueno, no tan nuevos porque obviamente es una Nissan, pero estamos viendo las cositas que son. Me encanta que tenga luces esto, ¿verdad que sí? Uh-huh. Eso me parece súper lindo. Ahorita se los voy a mostrar todos, tranquilos, no se preocupen. Bueno, amorcitos, hemos llegado al sitio donde vinimos con la Yuk la primera vez, ¿se acuerdan? Que hicimos la foto de la miniatura del canal aquí. Y pues volvimos a venir a hacerla porque obviamente va a ser nuestra miniatura la niña. Bueno, amorcitos, y les voy a grabar el interior de la camioneta y es básicamente... Vamos
básicamente fue por esta razón, porque aquí había mucho más espacio y la otra era bastante más pequeña en esta parte de aquí. Esto es un posavaso que si quieres lo usas y si no, no. Un posabrazo y un posavaso también. Pero básicamente lo queríamos así espacioso en esta parte de aquí. Y luego también por esta parte de aquí, que es la maletera, o sea, sigue siendo un poco pequeña para lo que estamos acostumbrados que teníamos en Venezuela o nuestros padres tenían en Venezuela. Pero bueno, esto es hueco abajo, o sea que es más profundo y creo que es suficiente para nosotros. Lo que pasa es que obviamente la familia ha crecido y necesitamos más espacio para hacer la compra, o cuando vienen mis padres para las maletas, a veces no entraban todas en la yuca. Y bueno, no sé. Este es un café conduciéndola. ¡Hey! Y vinimos a celebrar. ¡Yay! Jafé está súper constipado, pobrecito. Amor, se da saborcito a la cerveza. Qué asqueroso eres. Bueno, aquí estamos celebrando, porque ¿se acuerdan? Estábamos viendo el video de la de cuando tuvimos la yuca y celebramos en un wok. No. Sí, en el wok de aquí de el de aquí del Benilunes. Sí. Y esta vez fue algo así más tranquilito, pues. No tanta comida, porque Jafé se siente súper mal. De hecho, casi que nos íbamos a casa y todo, pero dijimos, no, hay que celebrar porque los logros se tienen que celebrar. Los logros se celebran. Sí. Así que... Eso es lo que yo lo recomiendo. Mira cómo me estoy muriendo aquí. Amor, no, me vas a enfermar. Dios mío. Hay que celebrarlo también. Yo nunca se enferma, hay que ser las enfermedades. Ah, yo me enfermo por otras cosas, no de gripe, sí, sino de otras cosas. Sí, la espalda, la rodilla. Exacto. Ella es una vieja prematura. Yo lo que soy un enfermo continuo. Sí, Jafé, tú te enfermas mucho. Bueno, saludos, amorcitos. Gracias por vivir esta experiencia con nosotros. Salud, Jafé, salud con ellos.